Saludos a todos, muy buenas tardes. Para mí es un gusto saludarlos nuevamente. Mi nombre es José Huerta y conformo parte del equipo de History Med desde Venezuela. Nuevamente muy agradecidos con todos y cada uno de ustedes por la iniciativa y la disposición que han tenido en pro de aportar un conocimiento importante para su formación. En esta semana y luego de estar inactivos con respecto a ellas un tiempo suficiente y organizando temas que les puedan resultar de su interés, tenemos preparada esta semana dedicada a lo que es el estudio. Del abdomen agudo quirúrgico. Pero antes de iniciar y poder abarcar todo ese, toda esa temática importante, es bueno que nosotros demos inicio a lo que es un, un recuento anatómico y fisiológico. Al igual que en esta y en todas las semanas, les recuerdo que para ser merecedores del certificado deben estar correctamente inscritos, llenar el formulario de asistencia con la palabra clave que aparecerá en un momento aleatorio de la presentación y luego aprobar el postes con una nota mínima del 60%. Sin más que añadir, nos damos entonces con nuestra primera ponente del día de hoy, ella es la doctora Isabel Soto, es neurólogo internista de la Universidad del Zulia y del Centro Médico de opción Bienvenida, doctora. Muchas gracias por la invitación y por estar acá con ustedes. Eh, soy la doctora eh, Isabel Soto, yo le voy a hablar sobre las generalidades del dolor y el recuento fisiológico. Ok, muy bien. El dolor es un síntoma muy frecuente. Decimos que es un síntoma porque lo, es algo que es subjetivo, es algo que el paciente siente y lo expresa. Y decimos que, uno, que es un signo porque también podemos observar en el paciente eh, ciertas disposición de que está sufriendo dolor, es decir, fases álgicas, ciertas posturas. Eh, y alteraciones desde el punto de vista emocionales que nos permiten saber a nosotros que el paciente está presentando dolor. Y es uno de los signos y síntomas más tempranos de morbilidad de la naturaleza. Desde hace mucho tiempo, la naturaleza es muy sabia, creó este signo y este síntoma que se denomina dolor. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que nosotros podamos darnos cuenta de que en ese paciente existe algún problema médico de algún tipo. Es la experiencia sensitiva más destacada con la que los seres humanos buscan la existencia de una enfermedad. Cuando una persona tiene un dolor, lo primero que pensamos es, hay algo malo allí, hay una enfermedad, ¿de qué tipo? Hay que evaluar. Además, el dolor tiene un elemento afectivo, ya que una persona con un dolor crónico de larga data, puede asociarse síntomas eh, depresivos o podría ser el síntoma inicial de una enfermedad depresiva. ¿Qué quiere decir esto? Que el dolor, el dolor este, puede ser tanto, tanto de naturaleza orgánica como de naturaleza funcional, pero siempre debemos descartar organicidad. S siguiente. Vemos que el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable, relacionada con un daño tisular real o potencial y descrita en términos de dicho daño. Ahí vemos en esa imagen eh, una escultura muy famosa de la piedad, como la Virgen María observó el sufrimiento del dolor de su hijo. Siguiente. Desde el punto de vista anatómico, los receptores y vías aferentes periféricas... Son esas fibras aferentes que llevan la sensibilidad tipo dolor y que están ubicadas en la porción distal de los axones de las neuronas sensitivas, llamadas terminaciones libres o receptores en la piel y en los órganos. Es decir, estas neuronas sensitivas que llevan la sensibilidad del dolor, sus terminaciones nerviosas que llegan hasta estos tejidos, son los que nos van a traer la información. Y esos son los receptores, llamados mecanorreceptores. Termorreceptores o nociceptores, dependiendo si ellos detectan presión o, eh, o tacto, temperatura y dolor. De todas maneras, temperaturas muy elevadas o muy bajas pueden generar dolor, igual que presiones muy, muy fuertes también pueden generar en los tejidos lesión y dolor. Siguiente. Aquí vemos cómo se clasifican de forma general las fibras nerviosas este, sensitivas. Las que conllevan dolor son las fibras A delta, que son mielínicas, que tienen una velocidad de conducción un poco más rápida y que llevan sensibilidad de tipo dolor. Y las tipo C, que son amielínicas, tienen una velocidad más lenta y también llevan sensibilidad dolorosa. ¿Cuál es la importancia de estas fibras? Que la información sensorial... Que requiera la transmisión rápida al sistema nervioso central llegará por fibra de conducción rápida. Aquí vemos las fibras A delta por lo general llevan dolor punzante, lancinante o penetrante, que son características del dolor. Las fibras C son fibras finas, amelinas y polimodales que llevan dolor tipo sordo, o sea, el paciente no lo sabe expresar bien el tipo de dolor, ardor o poco localizado. Como ya comenté, las fibras C son de conducción lenta, amielínicas y finas, mientras que las fibras A delta de conducción más rápida con una capa de fibra de mielina. Consideraciones. Cada terminación nerviosa Recibe un estímulo doloroso cuando se lesiona un tejido determinado. Y esto se traduce, este estímulo, en es un potencial de acción de membrana que lleva esta información de estas fibras A y C, que transmiten efectos mecánicos, fibras C, que transmiten efectos térmicos y relacionados con mediadores de inflamación, hasta el sistema nervioso central, como vamos a ver más adelante. El cuerpo de estas neuronas se encuentra ubicado en el ganglio de la raíz dorsal. Aunque hay unas eh, excepciones, como son algunos pares craneales que llevan sensibilidad también tipo dolor, que, por ejemplo, el quinto par craneal o trigémino que lleva dolor y tiene su ángulo en específico, y ellos van a llegar al tallo cerebral. Entonces, bueno, continuemos. Desde el punto de vista neuroanatómico, ¿a dónde llegan estas fibras? Ellas llegan a través de raíces raquídeas, y penetra en la parte posterior de la médula espinal por el hasta dorsal. Allí las fibras C forman el fascículo de Lissauer y terminan en la sustancia gris del asta posterior llamada láminas de Rexel. Así es la ubicación, de la 1 a la 6. Otras fibras sensitivas, como ya les acabo de comentar, de los pares craneales llegan directamente al tallo cerebral. Siguiente. Distribución dermatómica de la fibra. Las fibras cutáneas y viscerales tienen una distribución topográfica única que se conserva desde la periferia hasta el sistema nervioso central. Es decir, cada raíz lleva la información sensitiva de dolor. En este caso, sabemos que el dolor es sensibilidad superficial junto a contacto y temperatura desde una porción del cuerpo o de las vísceras hasta el sistema nervioso central en la corteza cerebral. Esta distribución segmentaria de la unidad sensitiva permite elaborar mapas sensitivos de los dermatomas cutáneos. Por ejemplo, cara y parte anterior del cráneo son territorio del nervio trigémino, la parte dorsal de la cabeza, segunda rama cervical, cuello, tercera rama cervical, hombro, cuarta rama cervical. T4 y T5 a nivel de tórax en eh, tetillas, T7 apéndice sifoide, T10 ombligo, L1 ingle y así sucesivamente vemos las diferentes distribuciones de la rama sensitiva. Por eso que cuando una persona tiene una lesión en cierta parte del cuerpo ya nosotros sabemos qué rama está lesionada o afectada por esta distribución topográfica denominado dermatomas. Siguiente. Ahora, las estructuras profundas, llámese es, es, órganos que están dentro de tórax y abdomen, también siguen un patrón segmentario. Por ejemplo, la primera y cuarta raíz torácica son vías de corazón y pulmón, que llevan la sensibilidad del dolor de corazón y pulmón. Sabemos que el miocardio genera dolor cuando tiene isquemia, cuando hay un infarto del miocardio y se obstruye una coronaria, por ejemplo. Y en el caso del pulmón, la pleura parietal cuando hay dolor tipo pleurítico, también genera dolor. La sexta y octava raíz torácica para órganos abdominales superiores y las torácicas bajas y lumbares superiores para vísceras de la parte baja del abdomen. Es decir, ellos también llevan su patrón segmentario. Ahora, ¿qué sucede? Cuando estas fibras eh, eh, sensitivas penetran como ya les comenté el hasta posterior de la mina de Rexed y llegan a la médula espinal, ellas se van a decusar y van a ascender por el lado del cordón contralateral a, por donde entraron ¿okay? es decir formando el fascículo espinotalámico lateral que es uno de los principales que conlleva el dolor esta decusación tiene una particularidad que los axones de cada dermatoma es uno a tres segmentos por arriba del nivel de entrada de la raíz. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la lesión, existe una lesión en la médula, dará pérdida de la sensibilidad al dolor en el nivel dermatómico que está dos a tres segmentos por debajo de la lesión medular. Por ejemplo, si un paciente tiene una herida por arma de fuego que, que, que afecte médula a nivel de T1, entonces la pérdida de la sensibilidad al dolor será aproximadamente entre T3 y T4 siguiente. Aquí vemos en la imagen lo que les acabo de explicar. En la que está del lado izquierdo podemos observar cómo las fibras dibujadas en azul entran en la parte posterior y se decusan hacia el cordón del otro lado, formando el fascículo espinotalámico que está ubicado aproximadamente en la porción anterior y media de, del cordón espinal, del lado contralateral. En el otro, el otro dibujo, el del lado de la derecha, observamos cómo esta fibra se distribuye en ese fascículo espinotalámico lateral, que vemos que de afuera adentro vamos a tener fascículos cervicales, fascículos torácicos, fascículos lumbares y fascículos sacros. De esta manera se disponen en el, en el fascículo espinotalámico lateral. De allí una vez que entran y se decusan, ellos van a ascender bulbo raquídeo, ascienden puente o protuberancia, mesencéfalo y hacen una estación en el núcleo ventro lateral del tálamo y de allí se distribuyen en la corteza sensorial primaria del lóbulo parietal, distribuyéndose siguiendo la circunvolución por central el llamado homúnculo sensitivo, como vemos allí. En, en el lóbulo parietal, cara, brazo, tronco y pierna, tienen su localización específica. Además, se envían proyecciones a hipotálamo, núcleos amigdalinos y corteza límbica. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de relacionar el dolor a los aspectos afectivos. Por eso, cuando sentimos dolor, podemos sentir tristeza, podemos llorar, podemos sentir rabia y todo eso, porque está relacionado con esas áreas del sistema nervioso central. El dolor central se origina en circuitos aberrantes del sistema nervioso central, pero es más frecuente el dolor que se inicie en la vía periférica. Aquí observamos el llamado homúnculo sensitivo. Así como existe uno motor, existe uno sensitivo. Y vemos cómo se distribuyen toda esa información de las diferentes partes del cuerpo en la corteza parietal. Vemos visceras intraabdominales, cara, faringe, lengua, o etc y la parte interna entonces vemos piernas y genitales hay algo muy particular que si se lesiona estas áreas o sea si yo realizo una lesión en el lóbulo parietal en algunas de estas áreas no genera dolor porque el cerebro no genera dolor genera dolor son las vías periféricas las vías periféricas eh, y, y los tejidos y los órganos periféricos y llevan la información hacia el lóbulo parietal Siguiente. En cuanto a los aspectos fisiológicos, vemos que en la piel, voy a hablar de diferentes estructuras que pueden generar dolor. En la piel, los estímulos que activan los receptores del dolor son los que tienen potencial de lesionar los tejidos. Por ejemplo, una herida punzante o pinchazo, como lo llaman los pacientes, corte, trituración, quemadura o congelación puede lesionar la piel. La inflamación, la infección también genera una serie de mecanismos bioquímicos que estimulan los nociceptores generando dolor que llega hasta el sistema nervioso central para ser interpretado como tal. Siguiente. ¿Qué pasa en las vísceras? En las vísceras, como por ejemplo el estómago e intestino, también los mecanismos son inflamación, se liberan enzimas proteolíticas, se activan sustancias que estimulan los nocicectores, sininas, histaminas y otras que vemos allí, como el péptido intestinal vasoactivo, entre otras, que generan el dolor porque activan los nocicectores. También la distensión de estas vísceras, el espasmo del músculo liso y la atracción sobre la inserción mesentérica. También el peritoneo parietal genera dolor. Todas estas estructuras generan dolor. Siguiente. En el músculo esquelético la se produce el dolor por isquemia. Vemos la claudicación intermitente por oclusión de vasos sanguíneos periféricos. Necrosis, hemorragia, lesiones de cualquier tipo, desgarros, etc. El músculo, el músculo del miocardio, que es un músculo especial, también por isquemia puede generar dolor en el infarto del miocardio. Las arterias al inflamarse, traccionarse o ocluirse generan dolor. Las meninges al inflamarse, traccionarse generan dolor. Las vainas de los nervios sensitivos a nivel de la periferia al comprimirse generan dolor, como por ejemplo las compresiones radiculares. Ahora, ¿cómo reacciona el paciente al dolor? Es depende de cada quien. Sin embargo, el umbral o límite de percepción del dolor, es decir, la menor intensidad de un estímulo que el sistema nervioso central identifica como dolor es similar en todas las personas, pero la tolerancia al dolor, la capacidad de experimentarlo sin quejas, depende de la raza, cultura y personalidad. ¿Qué quiere decir esto? Voy a poner un, un ejemplo. En la raza indígena, nosotros vemos cómo las mujeres jóvenes hacen su trabajo de parto, prácticamente no se quejan. tienen un umbral del dolor elevado. Ellas paran su niño de forma tan natural. Prácticamente sin llorar y sin quejarse. Mientras que las mujeres de raza caucásica, el dolor, el umbral del dolor es más elevado. De, pero va a depender también de la cultura. Personas de, de un nivel cultural alto, por supuesto, saben cómo tolerar y cómo comportarse ante un, un, un dolor, ¿no? A diferencia de personas con problemas de retardo mental o problemas de nivel socioeconómico, este, eh, perdón, un nivel educativo un poco más bajo pueden reaccionar de manera diferente, pero independientemente, eso va a depender de cada individuo. Todas estas reacciones emocionales se ríen a través del sistema límbico. Aquí vemos como la escala del dolor, esta es la que yo utilizo porque es muy sencillita. Yo, como es algo subjetivo, yo le digo al paciente, bueno, mira, dime en una escala del 0 al 10, ¿cuánto tienes de dolor? Si me dice 1 o 2 es leve, pero si me dice 10 ya, ya sé que es grave. A veces los pacientes dicen, doctora, me duele 20, o sea, ya yo sé que es muy intenso el dolor. Siguiente. Si bien un tejido se lesiona, puede sensibilizarse, lo que permite que los estímulos inocuos generen dolor. Es decir, si un tejido se lesiona y queda lesionado, queda con una cicatriz allí, puede quedar sensibilizado y cualquier estimulinoocogenera el dolor, es decir, el umbral puede del dolor puede disminuir disminuir, perdón, allí. Mientras que gracias al Señor se inventaron la era de los fármacos anestésicos y de los analgésicos de acción central que al contrario elevan el, el umbral del dolor y gracias a estos fármacos anestésicos y analgésicos de acción central es como los cirujanos y los anestesiólogos han salvado millones y millones de vidas. Ya que pueden realizar intervenciones quirúrgicas para corregir ciertas enfermedades que son de urgencia médica. Eh, a, a su vez, pacientes con dolores crónicos, este, por ejemplo cáncer metastásico, se pueden utilizar analgésicos de acción central como piáceos tipo morfina que puedan mejorar el dolor y la calidad de vida de estos pacientes. Siguiente. El dolor visceral se origina por un estímulo de los receptores nociceptivos por incremento de la tensión de la pared de los órganos huecos, secundario de distensión y/o contracción hepática de los mismos, como ya lo mencionamos. Estos transmiten impulsos de conducción lenta que dan lugar a un dolor mal delimitado, de comienzo gradual, intensidad creciente, denominado protopático. Siguiente. Este tipo de dolor se suele irradiar desde la línea media paralelo a la fuente del flujo sanguíneo y origen embrionario de los órganos respectivos. No existen áreas de hiperalgesia ni de contractura muscular y debido a la inervación visceral alcanzan ambos lados de la médula y su localización se sitúa en la línea media. Es un tipo de dolor que frecuentemente asocia síntomas vegetativos, es decir autonómicos, como inquietud, sudoración, palidez, náuseas y o vómitos. En la imagen a la izquierda nosotros vemos tres áreas de dolor dibujadas en rojo que de arriba hacia abajo, la superior o primera, vemos que corresponde a dolor cuando es de afectación estómago, duodeno, hígado, vesícula, colédoco o páncreas. El segundo, la segunda área roja de dolor dibujada allí eh, o la que está en el medio. Corresponde a intestino delgado y colon ascendente. Y la tercera o inferior, colon y órganos pélvicos. El dolor parietal se origina en las estructuras que forman la pared abdominal, principalmente peritoneo parietal. El impulso álgido se transmite a través de fibras amielínicas am que se hallan integradas en los nervios somáticos o cerebroespinales. Son de conducción rápida y poseen pequeños campos de resección y producen un impulso álgido bien localizado, el peritoneo parietal. La víscera se inflama y el peritoneo se inflama y genera un dolor localizado, el peritoneo parietal. Siguiente. Entonces son responsables del denominado dolor epiquítico o más, más localizado, y es por eso que podemos diferenciar una entidad clínica de otra. Este dolor se localiza exactamente en la zona estimulada, agravándose con la tos de ambulación y palpación de la zona afectada. En todos estos casos es característica la presencia de hiperalgesia y defensa muscular. En la imagen superior izquierda observamos el dibujo, vemos que el primer círculo de arriba a abajo, cuando el dolor ocurre en esa área, se relaciona con infarto del miocardio. El segundo círculo, úlcera perforada, incluso puede haber contractura muscular en esos casos por la gravedad de la, de la afección. El tercero, cólico biliar, en esa ubicación más que todo hipocondrio derecho, luego aneurisma roto y por último cólico ureteral. En todos estos casos es característica, como ya comenté, de la hiperalgesia y defensa muscular. Se contraen los músculos de la pared abdominal para, como, como, como respuesta al dolor. El dolor referido aparece cuando el estímulo visceral es más intenso o bien el umbral del dolor está disminuido. Su origen puede explicarse por la teoría de convergencia-proyección. Así, las fibras que conducen los estímulos viscerales convergen en el hasta posterior de la médula junto con las fibras que conducen los estímulos somáticos de la piel. Debido a que la densidad de estos últimos es muy superior y a que los impulsos procedentes de la piel son mucho más frecuentes, cuando el impulso de origen visceral es intenso o el umbral del dolor está disminuido, las neuronas del hasta posterior medular localizan erróneamente la procedencia del estímulo, situándolo en el área cutánea inervada por el mismo segmento medular. Y es como vemos en la imagen, un dolor en hipocondrio derecho, por ejemplo, puede generar dolor en, en hombro derecho. ¿OK? Entonces lo que llamamos dolor referido. Para finalizar, les comento eh, una frase muy importante de un cirujano francés del siglo XVI, Ambroise Paré, que él decía que no hay nada que agote tanto las fuerzas como el dolor. Entonces, es muy importante que conozcamos las generalidades, la fisiopatología, la semiología y todo lo relacionado al dolor, porque nosotros como médicos sabemos que es un motivo de consulta muy frecuente. Y que nosotros como médicos nuestra principal función es brindar calidad de vida al paciente y aliviar al paciente del dolor, aliviarlo, para que este tenga una mejor calidad de vida. Puede que no lo curemos, pero lo aliviamos. Y esta, esa es nuestra función. A veces los dolores son de naturaleza orgánica y lo podemos tratar. A veces son intratables, como por ejemplo un cáncer metastásico, pero podemos darle calidad de vida al paciente. Y a veces son de naturaleza funcional o psiquiátrica. Y a veces relacionados con síntomas depresivos también. Entonces, como nosotros tratemos a ese paciente, es muy importante, porque ya el paciente viene con dolor. Y si nosotros lo tratamos mal, él se va a sentir peor. Es importante que como médico tengamos ética y aliviemos a ese paciente. Y a veces. Con unas palabras bondadosas, como lo decía Freud, eh, podemos eh, mejorar eh, eh, el dolor en ese paciente, por lo menos desde el punto de vista psicológico. Entonces, bueno, muchachos, muchas gracias por la invitación a hacer esta ponencia. Eh, yo no sé si ustedes tienen alguna pregunta, José, si tienen alguna pregunta, hay alguna duda al respecto. Bueno, doctora, muy agradecido con usted y con la, uh -huh. la ponencia que nos acaba de ofrecer. Es verdad que es grato para nosotros poder contar con su apoyo y todo el, el, el conocimiento que está aportando a todos los que se están formando ahorita en la actualidad. Siempre, siempre cuentan conmigo, mientras, mientras podamos. Pues. Y muy agradecida por la invitación y, y, y siempre es grato compartir con ustedes estas ponencias. Espero que les haya sido de utilidad. Muchísimas gracias. Bueno muchachos, eh, la palabra clave apareció en el momento aleatorio en la pantalla. Les invito entonces a llenar el formulario de asistencia para que comprueben su que realmente logran ver la ponencia. Muchísimas gracias doctora, muy agradecido con usted y nos entonces nos encontraremos el día de mañana. Feliz tarde para todos. Feliz tarde, saludos.